Okay, good morning, everybody. Welcome to my English class. Mr. Bastidas, what day is today? Today is Friday, January 22, 2021. Yeah, okay, 22nd. Okay, remember the ordinal number, 22nd. Okay, everybody, let's continue with class. Remember, yesterday we finished the exercises on your book, page 67, ¿ok? Terminamos, ¿no es cierto? La 67, 67, ¿ok? Let's continue with page 68. ¿Todo mundo está en la página 68? A ver, quiero saber para poder continuar, jóvenes. Everybody copy, please, making suggestions. First, write the date, please. Pero primero vamos a escribir la fecha, ¿ok? Everybody, please, copy Friday, January 22nd, 2021. Okay, after that, copy, please, making suggestions. Copy, no veo copiando, por favor. Copy, please, making suggestions. Haciendo sugerencias. Por ejemplo, si yo le digo, el trabajo está súper difícil, entonces alguien de ustedes va a decirle, tú necesitas preguntarle al profesor para que te ayude. O u otra persona le va a decir, tú deberías preguntarle al profesor por ayuda. Ok, listo. Entonces, para esto, estudien. Copy, please, making suggestions, and copy, please, we need to and we should, ¿ya? Esto vamos a copiar, ¿sí, chicos? Need to significa necesitas qué, ¿ya? Después del need to va la preposición del need, va to, ¿ok? Y abajo copiamos should. Should hemos visto el año anterior, que significa sugerencia, ¿no? You should study, deberías estudiar. You should sleep. Deberías dormir. Ok, copy please everybody. Making suggestions, need to and should. Ok. Ya, solo esta parte de aquí. Next, problem. Ok, copy please the problem number one. Help me, Miss Girón. Help please, read. The school work is difficult. Ok, ¿cuál es el meaning de school work is difficult, Miss? El trabajo de la escuela es difícil. Está difícil, es difícil. Perfect. Entonces, aquí está la sugerencia de suggestions. Ok, y vamos a utilizar lo siguiente para sugerir. Ya, una vez que usted copió the school work is difficult, hay un punto. Continuamos dando la sugerencia. Al frente ponemos suggestions y la sugerencia sería. O usted utiliza, déjeme ver. Letrita, letrita, listo. Red color, listo. Ya, usted tiene dos opciones de escribirme aquí. You need to, o puede decirme, you should. Usted debería, you should. Ok, cualquiera de las dos. Oops, sorry, sorry. Check. You need to, o... You should. ¿Ya? Y después de should, el verbo. You need to ask or you should ask the teacher for help. ¿Ya? Ok, aquí, chicos. ¿Ya? You need to. Y le vamos a poner aquí una flechita que sigue esto. O you should con esta flechita. ¿Ya? Si yo utilizo para dar la sugerencia, utilizo you need to, ya no vuelvo a poner you should to. Es uno de los dos. Nada más. Ok, vamos a hacer el ejemplo. Repeat, Miss Girón, the problem. The school work is difficult. Suggestion. You need to ask the teacher for help. Excellent, perfect, Miss Girón. Muy bien, niñita. Si el trabajo está difícil, tú necesitas preguntar al profesor que te ayude. Suggestion, ok. Or, you should ask the teacher for help. Tú debes preguntar al profe que te ayude, ¿sí? Porque es nuestra obligación hacerles, repetirles una clase o hacerles entender cómo, en qué consiste, ¿ok? Ok, Christian, read please the problem. I think I am sick. Yeah, what does that mean? I think I'm sick. Yo creo que estoy enfermo. Yes, of course. Usted mismo dése, por favor, la sugerencia. Go to the doctor. But don't forget, you need these expressions. You need to go to the doctor. Excellent, perfect. Si alguien le dice, pienso que estoy enfermo, y más ahora, chicos, en esta situación en la que estamos, necesita ir a un doctor. Entonces, aquí, ¿qué debo poner? You need
to go to the doctor. To the doctor. You need, yes, you need to go to the doctor. Yes. Ok. Entonces, este debería poner. No should, porque should le sugiere, pero ahora sí, chicos, en la situación en la que estamos, pues de ley tenemos que necesitamos ir al doctor. Ok. I think I'm sick. Pienso que estoy enfermo. Necesitas, you need to go to the doctor right now. Necesita ir al doctor en este momento. Ok. Next, perfect, Miss Giron, Mr. Chassi. Ok, volunteer, next problem number 3. Irá con yo, profe, Ángel Mieles. Yes, Mr. Mieles, wait, please. Don't forget the student. Si usted pone need to, ya no ponga should. Solo una de las dos, una de las dos, ok. Mr. Mieles, read number 3. The phone doesn't work. Yeah, what is the meaning? The phone doesn't work. El teléfono no funciona. Excellent, perfect. Doesn't work, en este caso es no funciona. Perfect. Suggestion? Call the phone company. Read, please. Don't forget the expressions. You need to call the phone company. Yeah, you need or you should. You need or you should. No se olvide, usted tiene que poner esto. No ve que estamos haciendo sugerencias con estas expresiones. You should call the phone company. Tú deberías llamar a la compañía de teléfonos cuando el teléfono no funciona, se cerró la línea, qué sé yo. Se llama la compañía. Ok, perfecto, Mr. Mieles. Mr. Bastidas, number 4. Find. I can find room 100. 102. ¿Cuál es el meaning? I can find the room 102. Puedo llegar al cuarto 102. Ya, no puedo encontrar. Can find. No puedo encontrar el dormitorio 102. Ok, complete, please, Mr. Mr. Bastidas. You need to look at the school map. Yes, you need to look at the school map. ¿Qué necesita hacer, joven Bastidas, para encontrar el cuarto 102? ¿Necesita? Quiero ver el mapa de la escuela. Excellent, very good. En el mapa de la escuela, pues nosotros sabemos en qué parte está este cuarto, ¿cierto? Esta aula, esta clase. Ok, room. Perfect, Mr. Bastidas. Muy bien, Mr. Next. Ok, ok. I feel tired. Yeah, what does that mean? I feel tired. ¿Cómo se siente? Cansado. Excellent, yeah. You should get some sleep. Yeah, what does that mean? You should get some sleep. ¿Deberías? Dormir un poco. Excellent, yeah, tratar de dormir algo. Okay, very good, excellent, Mr. Cantuña. 1, 2, 3. Okay. Next, write your problem. Yo, teacher. Ok, Miss. Gamboa, listen. Miss Gamboa. Toca. Miss Toca. Primero, yeah, Miss Toca first and Miss Gamboa next. Yeah, listen, please. Write your problem. Tu problema. No va a decir your problem. Aquí tiene que poner su problema. A ver. Me voy a repetir, teacher, es que se me escuchó medio corto. Ya, en el número 6 usted tiene que poner su ejemplo, porque dice su problema. A ver, ¿qué problema tienes ahorita? Your problem, I internet. Ok, my internet doesn't work. Mi internet no funciona. Ok, suggestion, miss. Aquí sería I should, porque dice que su problema, el internet suyo no funciona. Entonces yo mismo me doy la solución. Yo debería I should. Your parents suggestion. No, I should call the phone company. ¿Ya? Porque arriba le está diciendo que pida a su compañero una sugerencia. Pero yo le estoy dando la sugerencia a usted mismo, ¿ya? El último era jóvenes que era aquí el problema. En este instante, por ejemplo, la señorita Pérez tiene el problema que se está saliendo, entrando, porque la señal está mal. My internet sign doesn't work, ¿ok? I should call the phone company. Si mi internet no funciona, yo debería llamar a la compañía de teléfonos y decir que vengan a arreglarme, ¿no es cierto? Ok, student, everybody, let's continue, please. Ok, student, thank you for your attention. See you next Monday. Have a nice weekend.